Buenas tardes, como podrán ver, estamos desde una casilla especial. Si se dan cuenta, ahí vienen los ciudadanos a cumplir con su voto. ¿A qué horas están ustedes? ¿De dónde vienen? Del Estado de México. ¿Desde el Estado de México? Sí. ¿Desde qué horas está usted formado? Desde las 12 aproximadamente. ¿Cómo va el proceso? Muy lento, ¿eh? Muy lento la casilla. No sé qué es lo que está sucediendo, que pasa la gente muy lento. ¿Qué espera usted del gobierno? Pues que sea mejor que los que hemos tenido, ¿no? Sobre todo en el aspecto de seguridad y la economía principalmente. Vamos por acá. Vamos a salir en televisión. Sí, porque nos Pues mira, en este momento, o sea, yo soy foránea, se supone que mi credencial está con Boca del Río. Entonces, ahorita que pasé a votar me dieron 3 boletas, se supone que yo nada más a lo mucho tendrían que haberme dado 2, que sería senador y presidente de la República, y me dieron diputaciones, y la de diputación es diputación local de Orizaba. No sé quiénes son los candidatos porque no los conozco, yo no vivo aquí, ¿sí? Entonces eso sí se me hizo muy raro. Porque, pues, digo, ¿por qué me dieron a mí una boleta de diputaciones y se supone que eso nada más es para la gente de aquí de Orizaba? Isaías García Muñoz. ¿Tu cargo? Presidente de la casilla. Está tan tranquilo, hemos tenido una buena afluencia desde las 8 de la mañana, 8:15 que empezamos a instalar la casilla. Hemos tenido la participación de la Policía Municipal, que nos ha dado constantemente pues las rondas sobre cómo está la vigilancia, cómo está el orden. Hasta ahorita, es ese momento, pues hemos tenido un saldo blanco, todos los electorados con una participación muy buena y pues aquí todavía presentes hasta que termine la jornada electoral. Supongo que ya llevan ustedes el control de cuántas personas han venido más o menos hasta ahorita. Más o menos no, pero ya hemos acabado un blog que consta como de 200 boletas y estamos con el segundo bloc, que es este, pues ya llevamos más o menos como un 3% del total de lo que es el bloc. ¿Cómo a qué horas más o menos ustedes creen terminar? Pues si seguimos como hasta ahorita, pues esperemos a las 6 de la tarde ya haber terminado con parte de las boletas y para poder empezar a hacer el cierre de la casilla y empezar el conteo de las respectivas boletas. Una pregunta, ¿hubo algún corrimiento o algún sustituto? Sí, de hecho nos faltó un escrutador y se realizó el respectivo corrimiento. ¿Nada más fue de una persona? Nada más, sí. Ok. Recuerden que las casillas están abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Por favor, acudan a cumplir con su voto.